¿Qué pasa, perros? Perdonad por no hacer la intro normal, pero no tengo tiempo que perder. ¿Por qué? Porque hoy le vamos a pintar la cara a Liverpool en FA Cup. También podemos conseguir el ascenso a la Championship y yo lo único que te pido es que le des al like, que te suscribas, que comentes y que le des un besito a tu vieja, que no va a durar para siempre y la tienes ahí a la pobre. Dale un besito, coño, que no te cuesta nada, que luego vas dando besos por ahí a cada orco que la madre que me parió. Y a tu vieja nada, que te ha dado la vida. Y tú se la quitas. Va, venga, de contrato, estamos de locos. ¿Por qué? Porque cumplimos prácticamente todo, menos pases con clase, que tengo que dar 14 de 8, pero bueno, yo a clase no voy, porque yo ya trabajo. Entonces a mí me la pela ese contenido opcional. Emirates FA Cup, ronda 4, Liverpool, 86 de media, auténtico chav. Y la verdad, tengo ganas de empezar. Seguramente hoy terminemos también la temporada y consigamos el ascenso. Ya saben que estamos en tercera. Si ascendemos, esa Championship. Hoy lo vamos a intentar. Mi consejo del día: no lo intentes. Hazlo o no lo hagas. Eso es de Star Wars, que ya sabéis que me gusta mucho. Mi otro consejo es que si no habéis visto Star Wars, por favor, empezad a verla. Con este equipo de mierda, voy a reventar al Liverpool. Efectivamente. 1% posibilidades, 99% de fe. No sé si seguir todavía en el buenismo. Por cierto, el gol que marcamos en el episodio anterior me dijisteis que era clavado al de Falcao. Espérate, ¿entra alguien o no? ¿Qué ha pasado? ¡Penalti! ¡Hostia, tú! ¡Viva los dioses! Jesucristo te pedió un favor, no un milagro. Este man, ¿quién se cree que es este man? ¿Quién se cree que es este mal? Michael Jordan haciendo así, un tapón. ¡Ay, señor! En el minuto 3 en Anfield. Le tengo puto pánico a los penaltis, os lo juro. Señor, solo soy un instrumento tuyo para conseguir que este equipo ascienda. ¡Amén! Lo que os iba diciendo, primos, que sí, que tenéis razón, que lo he visto en muchos comentarios, esa violencia que pasa ahí, tío, que me van a matar a uno, por favor, que no tenemos ni para pagar una camilla en este equipo, que somos muy humildes. Y nosotros que tenemos una garrafa de agua, ¿sabes? Que tenemos que estar bebiendo todos ahí de donde ha bebido todo el mundo. Con el asco que me da mi beber de donde ha bebido la gente, coño, que la gente es muy guarra. ¡Jo! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Una puta polla! Una puta polla, tú, que estoy modo Satanás. Que eso, primos, que sí, que estuve viendo los comentarios que pusisteis. Y coño, tío, es que el gol que metí es clavado al de James Rodríguez, ¿eh? Fuera jodas, no había caído en su momento. Me acuerdo que dije Zidane o no sé qué pollas. Pero ya sabéis que no me hagáis mucho caso, que yo no tengo ni puta idea. Pero sí, clavado al de James. Y muchas gracias por tantos comentarios, tío. El vídeo pasado lo petasteis de comentarios. Así que de este espero lo mismo. Ya estáis comentando todos. Comenta qué tal tu día, que esta comunidad también es una comunidad cristiana. Nos gusta leer y ayudar al prójimo. Quizá alguien del chat pueda ayudarte. ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Dámela! Hostia, hostia, hostia. Hermanos, 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 que le voy a meter el segundo a Liverpool, ¿eh? Que le voy a meter el segundo a Liverpool. ¡Jesucristo por ti! Querían pruebas de que Dios existe, aquí está. Estamos dando el sorpresón en la FA Cup, ¿eh? Doblete de Gallingham. Y cabezazo a Satanás. ¿Qué hacemos? El karma, chicos. El karma, no me jodáis. El entrenador no puede pensar alguna táctica como, yo qué sé, cortar todas las manos de los jugadores. Que juguemos todos sin manos así, como retrasados mentales. ¿O qué pasa? ¿O vamos a salir casi a penalti por partido? ¡Ay, dos pelirrojos juntos! Si es que, tenemos una afición que no la merecemos. Sala, la pecheas, ¿eh? No la pechea, me cago en la hostia. Me gusta, me gusta, me gusta. Porque si no se ponía muy fácil esto. Me gustan los retos. Mira, mira cómo aparezco aquí, modo diablo, ¿eh? Mira, modo sneaky. Buena faltita. Sí, señor. Este árbitro sabe, ¿eh? ¿Y saben qué? Me la voy a jugar desde aquí. ¿Por qué? Porque puedo. Mirad. Atentos. Tocó red. Eso ya es demasiado para mí. Va. Buenísima. Humildad. Hostia, cómo ha cortado Van Dijk, tío. Era un pase al matado ese de enfrente, tío. Y si la falla, que la falle él. Pero así ya no me siento mal yo. Nos van a empatar, tío. Y nos lo vamos a decir todo en nuestro cascarón de nuez al que llamamos estadio. Porque literal cabemos solo 10 personas. Y 11 somos jugadores. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh! ¡Oh, cómo corro, chaval! ¿Pero tú qué te piensas? ¡Toma! Me cago en la madre que me parió, tío. No me quiero tiltear. Esas son las típicas que luego en la vuelta, cuando perdamos por un gol o algo, me acuerdo. Y me estoy acordando toda la semana. Es que, amigo, ¿tú te crees que yo cierro esto y que ya? Esto para mí ya. No, pero es que yo cierro el FIFA y me sigo acordando de esa. ¡Eh, qué haces! ¿Qué haces? ¿Te estás cargando el partido, subnormal? ¡Pero eres subnormal! Buah. Buah, buah. El Kyle Camarón, tío. El Camarón le ha sacado tarjeta roja. Bueno, es el 81. ¿Qué has hecho aquí, Camarón? Ay, señor. Tengo miedo. ¿Ves? Acabo de fallar uno contra uno. Me acaban de expulsar a uno. Y ahora me va a remontar el Liverpool. Es que es así. Es que FIFA es así, tío. Es que está todo guionizado, tío. Está todo guionizado.
todo. Es que es increíble, es increíble. ¿Sabes qué es lo peor? Que sabes que esto te va a pasar. Es que no te sorprende, tío, porque el juego está así de mierda. Es que es así de mierda este juego, tío. Es que es increíble. Es increíble, mira que lo he dicho, tío. Se me va fuera incomprensiblemente un uno contra uno, que tiro a un lado tranquilamente. Mi jugador, bueno, como que es... Esto es rugby, ¿sabes? La tira por encima del palo. Y de repente, tu último defensa, sin darle tú a ningún lado, ni ninguna asistencia ni nada, decide hacer una tarjeta roja y desde ahí, larguerazo y el otro remata solo. Es que es increíble este juego, de verdad. Menuda puta mierda. Y ahora mi jugador no sabe andar. Es que no sabe andar. Ahora es cojo. Con 86 de media, tío. Venga, pita el final. Pita el final, tío, que quiero ya jugar la vuelta, pero con uno más. Porque aquí estoy con uno menos. Qué partido de mierda, de verdad. Se ha jodido todo con el handicap, tío. ¿Handicap o no? De verdad, o sea... ¿Cuántas probabilidades hay de que yo falle un 1 contra 1 con un jugador de 86 de media con una finalización de la hostia? Ya no te digo que me la pare el portero o no, porque que me la pare el portero, vale, lo puedo admitir. Pero que se vaya arriba, estando yo solo. ¿Cuántas posibilidades hay? Y que la siguiente jugada, mi defensa central, de repente diga, hasta luego papá, me voy del partido, haga una tarjeta roja, me quede con uno menos, y que en esa misma falta me metan gol de rebote. Ya vale, por favor, ¿eh? Siguiente partido, BSM Trophy, tío. Estoy hasta los huevos de ese trofeo. Que es la copa de la galleta, tío, que no quiero ni jugar esto, por favor. Vamos al resultado, me la pela. 0-2. Bueno, pues mira, me la pela bien porque ya no lo voy a volver a jugar. Impresionante, tío, vaya racha. Y contra el Birmingham igual, es que me la pela, tío. De posiciones como vamos séptimos, estamos jodidos. Tenemos un partido menos, esto hay que ganarlo. Porque si ganamos esto, 48, 49, 50, 51, nos ponemos quintos. A un puntito del Derby County, así del Charlton, y es que ya ascenso directo no entramos ni de coña. Lo voy a jugar por el simple hecho de pedir rápido el cambio, meter un golito o dos y pedir rápido el cambio, tío. Y así por lo menos descanso. No puedo más, no puedo más. Y todo esto en el partido previo al Liverpool, tío. Para llegar con la buena tilteada. ¿Qué centro es ese? ¿Qué centro es ese? ¿Para qué me subo tanto centro? ¿Para qué me subo tanto centro si luego se van a Cuenca todos los balones? ¡Madre del amor hermoso! Menos mal que está la tecnología, chicos, ¿eh? Menos mal. Muy dudoso de si había entrado o no. Gracias a la tecnología, no es gol, efectivamente. Gracias. Vale, me la llevo, menos mal. Toma. Ahora tenéis que hacer vosotros también algo, ¿eh? Hostia puta, tío. Qué malos somos. Y yo quería descansar, ¿sabes? Y estoy ya aquí medio cojo en el minuto 27 intentando que este equipo de vagos gane. El único que trabaja soy yo en el medio del campo. Para quien la quiera. A ver si remata alguien. Remató, pedido un deseo, chicos. Pongo un córner y lo rematan, pedido un deseo, por favor. Se ha roto FIFA ya. Y en el descanso voy a pedir cambio, porque no puedo con los huevos. Me van colgando y se van chocando entre ellos. Es increíble. Me cuelgan una barbaridad, ¿eh? Pero aquí estoy, echando sprints todavía, como que soy un chaval. Mira, ¡fum! Que no puedo, tío, no puedo. Está muerto el jugador, coño. Me va a tocar encender el Dragon Ball Kakarot y buscar las bolas de dragón, tío, para sacar a este man de aquí, que está en la enfermería, no me jodas. Voy a intentar meter uno y nos vamos del partido. ¡Toma, Yata! ¿Cómo te he visto, tío? Me cago en la madre que me parió, Yata, por favor. Pido cambio. No puedo más. Que sea lo que tenga que ser, tío. Se viene el Liverpool y tengo que estar fresco. 0-2. Ya está. De locos. ¡Vamos! Tío, vamos. Joder. Estamos súper frescos. Casi todo verde. Es el momento más importante del modo carrera hasta ahora. El ascenso, yo creo que lo vamos a conseguir en playoff o no, pero se va a conseguir. Pero dejar fuera de la FA Cup a un equipo top, del top 4 de Inglaterra, de la Premier, me pone. Porque este tipo de partidos le dan lore a nuestro equipo, ¿sabes? Ya pasaríamos a ser como un mata gigantes, un equipo chico pero que tiene mucha garra, que nadie quiere jugar en contra, que las competiciones de KO, como puede ser esto, que son a dos partidos máximo... ¡Dámela! Tío, ¿qué hago? ¡Ya está! ¡Vamos, coño, la madre que me da! ¡Jesucristo, he vuelto! ¡He vuelto, soy yo! ¡Soy yo, el hijo pródigo! ¡He vuelto a creer en ti! Tenía mucho miedo de pasarle porque en el episodio anterior le pasé una y falló. No sé si se acuerdan. Yo sí que me acuerdo. Pero aquí no ha fallado el perro. Y estamos en nuestro estadio, tío. El Cascarón de Nuez United. Capacidad máxima, 15 personas. ¡Ay! ¿Cómo nos robará el juego ahora? Pues no sé, chicos. Hagan sus apuestas. Expulsión de un jugador. ¿Fallaremos todo a partir de ahora? Vale, 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 vale. Con clase. Esa es. Esa es. Esa es. Uy, man. Ay, man, no. Tenías que haberte tirado la banda, por Dios. Cuidado. Hostia, cómo corre este cabrón. Reinildo, ¿eh? Te parto las piernas, Reinildo. Me la pela. Soy lo más antideportivo que te vas a encontrar en la vida. ¡Vamos! Mi portero tiene manos. Primeras noticias. McAllister. McAllister. Vamos a llevarnos bien, McAllister. Duelo de 10 es en el medio. ¿Vale? Buen robo. Entre dos, tío. Tenemos que ser perros. ¿Vale? Me giro. Vengo por acá.
McAllister, es que me da un poquito de miedo McAllister, tío, que tengo tres, joder, ¿qué cojones hago? Pues qué voy a hacer, pues jugar con tranquilidad. Mira, sí soy buenísimo, tengo mucho más velocidad que ellos. Toma. ¡Claro! Eso que se me vaya por arriba, lo acepto. La del partido anterior, no. Y lo sabe hasta Klopp. Y sigo estando aquí. ¡Vamos! Le bailé en la cara a Van Dijk, creo, ¿eh? Le he bailado en la cara a Van Dijk. Va a disparazo con la zurda que me he sacado, tú. He metido 4 goles al Liverpool. He metido 4 goles al Liverpool. Aquí. Fíjate Van Dijk cómo iba corriendo detrás, ¿eh? Le bailé en la cara. Y el disparo, muy bueno. Ay, Klopp, que no te salen las cositas. Claro, aplaude, aplaude. Aplaude, sí, 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 sí. Global de 4-2 es de absoluta coña contra el Liverpool. De absoluta coña. Y me la llevo de velocidad. Me la llevo de velocidad, tío. ¿Quién entra? Pero tira la primera subnormal. No, no. Hostia, tú. Cómo le pego de mal. Ay, no, por favor. Bueno, va, que meta uno Salah. Que meta uno Salah, ya está. Si el guión tiene que ser así, que meta uno el Liverpool. Nos quedan 10 minutos, ya verás. Ya verás estos 10 minutos de partido, qué buenos van a ser. Señores, les presento la nueva táctica. Tiki-taka con el portero. 10 minutazos de puro fútbol, disfruten. A mí este juego no me la vuelve a dar con queso, tío. El handicap no me vuelve a costar un disgusto. Prefiero mi salud mental, se lo juro. Hostia, 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 hostia. Hostia, hostia. Acaban de subir la venta de pañales un 200% en Samu Corps ahora mismo. Me informa de que han subido la venta de pañales un 200%. ¿Qué cojones hace mi jugador? No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer, me cago en la hostia, tío. Es que lo sé. Es que lo sé, tío. Es que este juego es una basura. No me podéis defender este juego, tío. ¿Cómo es posible? Nos ha pasado los dos partidos con ellos. Es que es imposible. Y estás jugando con el portero, tío, para que te la pase él. Para hacer lo más guarro posible ya. La quitada está de handicap. Espérate. Pero pedazo de retrasado, tira para la portería. Métete para la portería, no te la tires fuera, coño. Pues nada, pues no vamos a la prórroga. ¿Por qué? Porque el juego es así. El juego es así. Nos tiene que pasar los dos partidos, tío. Esto, más que hacerlo épico, me lo hace aburrido. No puedo, macho. Estoy cansado, jefe. Cansado de navegar solo contra el handicap. No puedo más. Qué juego más roto, tío. Lo peor no es el handicap, lo peor es que estoy reventado, tío. Es que ya voy a ir reventado toda la temporada por esta clase de partidos. Mira mi lateral. ¿Cómo no cubre esto mi lateral? ¿Por qué tengo que venir yo? ¿Por qué mi lateral no cubre? ¿Por qué mi central en el gol que me marcan en el 90 regala la pelota? ¿Por qué le gustó a tu prima? No sé, tío. Son cosas que no tienen explicación. ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algo, tío? No me la creo. Imposible, tío. No le puedo ganar. Es que eso sí que es real. No le puedo ganar. No le puedo ganar a Van Dijk, tío, en cuerpo y en zancada. Eso es realísimo. Punto. Ya está, me callo, ¿ves? Ahí no digo nada. Me callo. Ya está, es normal. Y no vamos a penaltis. A tomar por culo. Ya está. ¿Ese plan de Dios? Pues el plan de Dios es que no vayamos a penaltis. Ya está. Contra Alisson. No sé qué hacer. Derecha, izquierda o centro, no sé cómo tirarla. Igual me la juego y lo tiro a Panenka, ¿eh? Voy a ir a Panenka. Mira, me la voy a jugar a Panenka, ya está. Lo tengo decidido, no voy a cambiar. Voy a ir a Panenka. La va a adivinar. ¡No la adivinó! Menos mal. Y a partir de aquí ya, pues lo que pase, tío. Yo no controlo ya nada. Yo no controlo ya nada, tío. No puedo hacer ya nada más. Canutos. Confío en ti, Canutos. La verdad... ¿Pero qué cojones haces, Canutos? Por favor, no imites mis penaltis, por favor, McAllister. Bien. Bien, la estirada del portero, pero no ha llegado, es normal. Crowley, es que no sé ni cómo se llaman mis compañeros. Nada, estamos fuerísima, ya está. Estamos fuerísima, chicos, digan adiós a la FA Cup. Fue bonito mientras duró, nos elimina Salah. Ya está, si falla Austin Powers, estamos fuera, vale, pues ahora cuando meta el de Liverpool, ya está, no lo celebres, bobo. No lo celebres, que nos van a meter ahora y nos vamos. ¿Quién nos va a echar? Diogo Jota, pues ya está. Bueno, chicos, Diogo Jota nos va a echar. Digan adiós a este sueño de la FA Cup. No puedo hacer nada contra el handicap. He metido 4 goles, ¿eh? ¿Cómo es posible perder una eliminatoria en la que metes 4 goles? No sé. No sé. Así es este juego. No puedo hacer otra cosa, tío. ¿Lo repetiría? ¿Lo reiniciaría? No me parece real. Tampoco me parece real esto, ¿eh? Pero no me parecería justo estar reiniciando partidos, sinceramente. Lore. Lore. Nos lo fumamos. Decimos que el Liverpool que sí. Que bueno, que al final eran mucho mejores. Pero, tío, no tiene puto sentido ir ganando y que en el 80 de repente te metan un gol y que en el 91 te metan el otro. No tiene sentido por cómo los meten. No que te los metan, sino por cómo te los meten. En el 92 un central regalando un balón. No tiene sentido y ya. Ya basta de lloros, tío. Ascenso al Championship, ya está. Me dan un rasgo más de personalidad que me lo voy a meter en pases altos, largos y al hueco. Son más precisos y rápidos y más difíciles de interceptar. De verdad me ha dado mucha rabia lo del Liverpool, ¿eh? Pero bueno, hay que conseguir el ascenso al Championship, ya está. ¿Ahora qué toca? Ser una máquina de hacer goles y de dar asistencias. Como este fuera de juego que acabo de dar ahora mismo. Ese es el camino a seguir. Por Dios.
Que no se nos puede ir este tío, ¿eh? ¿Ves? ¿Por qué tengo que venir yo aquí? ¿Mi lateral dónde está? ¿Dónde está mi lateral? Fuera coñas. Mira todo el recorrido que tengo que hacer para subir ahora con la pelota. Y ya ponerme yo burro y decir, tío, tiro yo para arriba. Otra vez mi lateral que no está. No sé qué pasa con los laterales, pero es increíble. Nos hace muchísimo daño por banda. Se viene. Se viene. Es que todos los goles que nos meten son iguales, tío. Son cagadas o de nuestro lateral o de nuestro central. Siempre. Los laterales nunca están. Los centrales siempre sacan mal la pelota. ¿Qué hacemos? Pues rezar. Rezar y entregarnos a Dios. Que es que no podemos hacer más cosa. Aquí no hay nadie. No está ni mi delantero. No puedo poner un centro porque no ha subido ni mi delantero. ¡Ya está! ¡Corre un poquito, hijo! ¡Venga, por Dios! ¡Qué paso te pagan! Joder, es que ahora da gusto. Ahora los corners va a ser increíble, de verdad. Va a ser increíble lo de los corners. Segundo que metemos ya así. Para esto me subo los centros. Y luego juego contra el Liverpool y ni un centro bien. ¿Handicap o que mi jugador se hace caca? Pues yo quiero ser caca, no caca. ¡Vámonos! Por favor, pero si estaba solo para el pase. Tío, sois muy malos. Hay que entrenar mucho las transiciones. Pero el otro equipo tampoco es el mejor del mundo. Y viva los palos que terminan en gol. Los palos que terminan en gol sí que me gustan. Voy a simular hasta el final porque me estoy poniendo enfermo, de verdad. 2-1, ya está. Señores, volvemos a estar en playoffs. 54. Le sacamos 4 al Reading con un partido menos. Y actualmente tenemos 2 partidos menos que el Charlton, que tiene 62. Si ganamos los 2, nos quedamos a 1 de la tercera posición. Lo bueno, el siguiente partido es contra el Rottenham, que va al segundo. Aquí están, 62 puntos, nosotros 54, a por ellos. Y nieva, de locos tú. Se viene remontada épica con agua nieve. ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Is this a Puskas goal? ¿Es esto un Puskas? Zapatazo, 88, tiro lejano. ¡Bimba! 116 kilómetros por hora. La madre que me parió, tu menudo pepino, nada más empezar. Absolutamente de coña el golazo que acabamos de meter. ¿Gol de la temporada? Elijan. ¿El que me dijeron en el capítulo anterior que se parecía un poco al de James Rodríguez o este? Tenéis que votar. Se lo hemos hecho al segundo de la competición, ¿eh? Imagínate lo que le voy a hacer al primero. Ay, no, lesionaron al hijo de Luis Díaz. Macho, macho, empezamos ya, ¿eh? Ya empezamos con las faltas. Matadlo, matadlo. Mi central, tío. Ahí tiene que ir al suelo mi central mínimo para que no pase. Luego que nos marquen en el 90. Estoy aquí. Te ayudo a sacar la pelota, hermano. Mira, claro, ahora giro yo. Se piensan que voy a ir por aquí, pero me voy por aquí. Y toma. ¡Claro que sí! ¡Qué fácil es el fútbol! ¡Y de coña! ¡Buah! ¿Cómo les estoy partiendo el orto? Disculpa si te rompimos el orto, así es el fútbol champán. ¡Ay, se viene, se viene! La de siempre. Classic cagada, si es que hacemos una por partido. Y ahora con el culo apretado, como siempre. Classic. ¡Dámela! Buenísima. Cago este equipo ahora. Cago este equipo. Vale, lo único que tienes que hacer es correr hacia adelante. No tanto, no corras tanto, joder. Sí, 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 bien corrido, bien corrido. ¡Pásala! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! Podíamos haberla fallado perfectamente, pero por fin el karma nos sonríe un poco. Hemos tenido que dar al palo, ¿eh? Este man yo creía que no iba a llegar, que iba a salir el portero. La para, la da al palo y menos mal que aparece el 9 por ahí para empujarla. Y estaba ya pensando que le iba a fallar. Chicos, minuto 77, simulo hasta el final. 1-3. Perfecto, se quedó así. Cafú, es que jugaban con Cafú. Y de verdad que ya no miro ni los rivales, es que me parecen todos iguales. Lo único que quiero es ganar, 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 ganar y ascender a Championship. En Championship seguro que hay un equipo mítico, Premier o algo ahí, que está comiendo mierda y ya va a volar más esa liga, ¿eh? Quiero salir de tercera división lo antes posible. No me merece esta división. ¡Hala, venga! Una hostia ahí volando y el árbitro que dice ¡que viva el fútbol! A mí no me preguntes, hijo, soy ciego. El 9, te veo. Toma Langstaff. Lo mejor era pegar un cabezazo desde ahí, a 15 metros de la portería. No enchufarla según viene, ¿sabes? Lo mejor era el cabezazo. ¡Toma! Me la pela, me acabo de quedar minuválido y me la pela. ¡Qué paradón! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Menos mal, ya me estaba calentando un poquito, sinceramente. ¡Toma, Langstaff! Ya está, ya está, ya está. Simulamos hasta el final. Me quiero pirar de este partido, tío. Estaba siendo horrible. 0-2. Perfecto. 3 puntitos de habilidad. Esto es lo que vale en la vida, chicos. Ni el dinero, ni la fama. Los 3 puntos de habilidad que te dan nada más subir un nivel en EAFC 24. Eso es lo que me alegra a mí el corazón. Y nos ponemos ya cuartos, ¿eh? Cuidadito. Asalto al liderato. Tremenda mierda de equipos vienen a por nosotros, ¿eh? No conozco a ninguno, macho. Si esto realmente no fuese un modo carrera One Club Man, tampoco ficharía por ninguno de estos, ¿eh? Me quedaría aquí. Me enchufo uno de velocidad de 89-93 y otro más de centros, porque no puedo subirme otra cosa. Seguimos con 86 de media, que para una tercera división es sobrada. Soy jugador del mes. Esto es solo principio. Rendimiento de alto nivel. Elogio a mis compañeros. Llamar a un compañero de equipo lesionado. Le llamo. Embajador de bits. En bajo.
Preparativos de cumpleaños, preparo. Leer un libro sobre tu futbolista favorito, leo. Y me voy a comprar un coche deportivo, porque sí. Me lo merezco, tío. Sufro mucho. Simulamos el entreno y a por estos bobbies. Vengo un poquito por acá. Doy el pase del diablo. Y una asistencia. Es lo único que sé hacer. Tremendo pase, no joda, 100% real, ¿eh? Luego eso lo da Iniesta y os volvéis locos. Y lo hago yo y aquí ni un like. Ya está. Tienes una misión. Rematar este meteorito que te mando. Pues lo remato. Venimos por acá. Ya está. Si te la centro desde aquí... Bueno, no sé ni qué hice, sinceramente. Pero deja, deja. El equipo está fluyendo. Déjale que fluyan. ¿Dónde vas, tío? ¿Centriño? No es fuera de juego, ¿eh? No es fuera de juego. Lo había revisado. Señores, dos asistencias en 31 minutos. Yo estoy cansado ya de ser un masterclass del fútbol. Simulamos hasta el final. Y además meto 3-1. Quiero ir rápido por el ascenso, tío. Me apetece ya Championship, sinceramente. Ha sido una temporada muy dura a nivel mental en la FA Cup. Estamos actualmente cuartos. 63 puntos. Y espérate, porque tenemos un partido menos que el segundo, que es el Rotherham, que les empataríamos a 66. Y dos partidos menos que el tercero. Podemos colarnos en ascenso directo, ¿eh? No es ninguna broma que podemos colarnos en ascenso directo. Nos quedarían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidos. 12 partidos, tío. Estamos a 12 partidos de ascender. ¡Toma! Joder, qué asistencia, qué asistencia. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Full equip, tío, full equip. Championship. No pienso en otra cosa. Bueno, en tu prima también pienso un poco. Quizá la vuelva a llamar. Bro, 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 bro. ¿Quién entra, bro? ¿Quién entra, bro? ¿Quién entra, bro? Tómalo. Dale un poquito más fuerte al palo la siguiente. ¡Ya está! Pues ya está. A dar asistencias, tío. Otro equipo muerto. Simulamos hasta el final. 0-2. Ay, no. Contra el Derby County. Posiciones. De momento la mejor sigue siendo la de perrito. Pero vamos a centrarnos en lo importante. Plymouth, primero. 82 puntos. No sé qué coño ha hecho el Plymouth, pero está primero. Con 38 partidos, ¿eh? Cualquier liga medio normal con 38 partidos estaría ya terminada. Terminada, ¿eh? Terminada. Y aquí nos quedan todavía 10 partidos. Es increíble. Tenemos un partido menos que todos los de arriba. 66. Si ganamos esto, 69. Si ganamos este partido, nos podemos meter segundos en ascenso directo. O sea, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Estábamos tan abajo en la clasificación no porque estuviésemos mal, sino porque estábamos jugando los de FA Cup y nos dejaban muchos partidos sin jugar. Porque la mayoría de estos equipos de mierda no juega la FA Cup. Nosotros sí, porque somos buenísimos. Ahora entiendo todo. Toma. Hay que despachar estos partidos, pero vamos. Tenemos que decir ya adiós a esta liga, ¿eh? Vete a tomar por culo. Ahora eres Courtois. Ahora eres Courtois. ¡Zapatazo! ¡Viene el defensa! ¡Vamos! Menos mal que por lo menos activo las manos y de vez en cuando me dan una alegría, chicos. Pero joder, el defensa, qué bien. Que justo se puso en la trayectoria del balón, ¿eh? Panenquita God y me la pela. Mama, mama pinga, mama pinga. Chupa y mama que se derrama. Joder, joder, qué palizas me dan, tío. Me siento maltratado y desprotegido en esta liga. Qué buena. Toma. Si no la quiero. Me salgo de este partido de mierda, tío. Ya está. 3-1. Me sirve. Joder, tío, qué gusto, ¿eh? Mira, vete a tomar por culo con los amistosos internacionales, de verdad. No me puedo estar jugando el ascenso directo y perderme dos partidos que me voy a perder de liga por jugar amistosos de mierda, tío. Puedo renunciar de alguna manera a la selección y no es coña, ¿eh, tío? O sea, quiero jugar esto con mi equipo. Me la pela jugar contra Francia un amistoso, tío. Me la pela. Y hemos ganado 2-0, ¿eh? Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo, coño. Y mientras tanto, mi equipo jugándosela aquí, tío, sin mí. Vamos, no me jodas, por favor, ganen, chavales, ganen. Les tengo confianza, chicos. Si ganábamos este partido, nos poníamos segundos en ascenso directo, tío. Pues justo, justo Southgate dice, vamos a echar un par de amistosos, chavales. Vamos a echar un par de amistosos contra Rumanía y contra Francia. Y que le den por culo al Notts County. Justo. Partidazo contra Rumanía, ¿eh? Resultado directo. 3-2. Boloca, mi picha en tu boca. Va, ya hemos vuelto. Ya hemos vuelto, chicos, terceros. 39 puntos. Uy, 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 uy. Espérate, que todavía podemos hacerlo, ¿eh? Todavía podemos hacerlo. Tenemos al Rotherham. Tenemos al Rotherham a tiro. A un puntito, con un partido menos nosotros. Vamos a por ellos, pero como auténticos perros, tío. El típico equipo de tercera división inglesa entrando en los vestuarios Premier de la Champions League. Como Ronaldinho. Que alguien entre a rematar, por favor. No, sí, ya está esa hora. Ya está esa hora de Ibrisise. Me cago en la madre que me parió con Drogba. Este tío ahora mismo es Pelé Prime. Le hemos hecho internacional, banda. Le va a llamar Brasil y todo. Bueno, se viene la robadita. Bueno, ya está. Toca hacerlo yo, como siempre. Pues ya está, chicos. Toca hacerlo a la épica. Joder, otra vez. Yo estoy jugando un partido de mierda, ¿eh? Pero un partido de mierda. Cago en la madre que me parió, tú. Me quitan todo. No me la pases. Pero ¿por qué la pasan así, tío? No entiendo nada. ¿Cómo sabe la máquina ya que estamos cerca de ascender, eh? Joder, qué bien plantadito el defensa ahí, eh. Qué bien plantado. Joder. Quedan 10 minutos para el final.
Mira, ya paso, de verdad. Ya paso. Ay, señor, de verdad. Qué paciencia, hay que tener mucha paciencia con este juego, ¿eh? No os joda. Voy a conseguir el ascenso porque soy así, ¿eh? Porque lo voy a conseguir, vamos, ya os digo yo que lo voy a conseguir. Yo no me rindo jamás. Pero, tío, da mucha pereza muchas cosas ya, ¿eh? Yata, ¿qué haces, por Dios? ¿Qué haces? Que enchufe unos golazos que no tienen sentido en partidos random y que cuando realmente necesito ganar contra el Liverpool se va uno arriba sin tener a nadie delante. Aquí, que estaba prácticamente también solo, se va. Y espérate. ¡Vámonos, joder! ¡Joder! Menos mal, tío. Es que me lo merezco, de verdad. Es que no me sale otra palabra, macho. Joder, qué alegría, tío. ¡Oh! ¿Cómo respiro? Segundo, estamos en ascenso directo ahora mismo. Ahora mismo con este gol de Gallingham, que además me ha molado mucho cómo ha entrado. Fíjate qué rica de... Va despacito, botando. Mira. Me encantan, tío. Cuando entran así, estos goles son preciosos. Me gustan más que los de tiro fuerte. Con este gol de Gallingham, ascenso directo, tíos. Absoluta leyenda del Notts County del fútbol inglés. Remember the name. ¡Buah! Última jugada del partido era, además. Han sacado y han pitado. De las posiciones todavía no se fíen. Hay mucha gente que tiene 40 partidos ya jugados. Nosotros 38, tenemos menos, ¿eh? Vamos a hacer como en el anterior capítulo. No vamos a mirar la clasificación, vamos a ganar. Ya está. No sé qué hacéis. No sé qué hacéis. ¡Buah! ¡Cómo he reventado la pelota! ¡Vámonos! ¡Qué locura de gol! No pongo ni la repetición. Quiero meter el siguiente y pasar ya de partido y ascender, tío. Joder, les hemos acribillado. Estas cosas molan la hostia, tío. Me flipa cuando saca FC esto. Lo saca demasiado poco para mi gusto. ¡A casa! ¡No vamos! Me vuelvo loco, papá. Simulamos hasta el final. 0-2, ya está. Vado golarros, tío. Y nivel 36. 3 puntitos. ¡4! Dios mío, ¿pero qué es mi cumpleaños o qué? ¡Boh! ¿Cómo va a entrar? 96 de tiro lejano y potencia de tiro 86. Ahora sí que vamos a estar rotísimos. Y mira, somos pichichi con 21 goles en 34 partidos. Jugando 8 menos que el segundo, ¿eh? Y somos el máximo asistente también, 18 asistencias. Y con estos números, siendo internacional con Inglaterra también, fíjate, Saint-Étienne, el Sturm Graz, el Estrella Amadora, Paderborn 007, licencia para matar, el Kortrijk, Etihad, What the fuck, FC, y el Bochum, tío. Top. Pero yo a seguir ganando, que es lo que quiero. Qué bien. Tengo ganas de probar ya el disparo lejano otra vez. Creo que no tenía tanto disparo lejano desde algún Galicia, tío. Hostia. Y se me va arriba. Galiño no le metimos tanto disparo lejano. Oliver yo creo que tampoco tenía tanto disparo lejano, que era más de voleas, más de chilenas y demás. Yo creo que el último disparador lejano que tuvimos francotirador era Leonardo, ¿eh? Que era la mezcla entre Leo Messi y Ronaldo. ¿Estoy? ¿Buena? ¿Qué pasa si hago pelotazo desde aquí? Joder. Pues sí que le para. ¡Ya está! Haz lo tuyo, Yata. Buena. ¿Cómo vienen? ¡Mira! ¡Disparo lejano! Pero ya no la bloca, ya tiene que despejar. Buah. Se viene, tío. Se viene. ¡Disparen! Me voy de este partido, ya está. El 2-0. Simulamos hasta el final. 5-1. Y meto hat-trick. Es que, bueno, ya está. 3 golitos más. Voy a acabar siendo pichichi. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partidos to go. Vamos a por este. Wigan Athletic. Buenas, vengo a robarle el corazón y la pelota, caballero. Anticipación de Lux. Y me apetece probar el zapatazo, tío. Joder. Ya no blocan, ¿eh? Ya no blocan. Ahora despejan. Como me la ponga bien. Mira qué sentido va a tener esto. ¿Qué sentido tiene esto? ¡Qué jodido sentido tiene este gol, tío! ¡Mira! ¡Pum! Efectivamente, comencé a creer. ¡Ya está! ¡Jugada! ¡Atento, ya está! ¡Ya está, tío! ¡Ya está! ¡Ya está, macho! Ya hemos encontrado el punto fuerte de este equipo. Los corners con Yata y mi disparo lejano. Mira el Canutos cómo se alegra, tío. ¡Qué bonito ver a esta gente unida desde cuarta, eh! Desde cuarta inglesa celebrándolos, haciendo grupo, no sé, me suena un poco como al Leicester, ganador de la Premier, tío, que van todos a una. No sé, me está pareciendo precioso. Simulo hasta el final, esto está ganado, ¿eh? 4-0, ya ves, metió otro Yata. 5 partidos para el ascenso. Segundos. De esto hablaba yo. Y tenemos 2 partidos menos. Mismos puntos que el Rotherham. Con 2 partidos menos. Si ganamos estos 2 partidos, nos metemos en 87 puntazos. Entrenamos. Y a por ello, tío. ¡Qué bien! ¡Qué bien, tío! Si mi equipo ya empieza a sumar... Bueno, esto ya va a ser mucho más fácil. Me la voy a jugar, ¿eh? Vamos a simular hasta el final. 1-2. 3 puntos. Quedan 4 partidos, tío. 4 partidos y estamos en segunda división.
Quedan 4 partidos, tío. 4 partidos y estamos en segunda. Entrenamos. Eres el jugador del mes. Nos ha jodido que soy el jugador del mes. Solo es el principio. Voy a llegar a mucho más. Manager del mes, hablar con el jefe. Embajador de Bits, otros 100.000 pavos. Regalo de despedida de Chixen. ¿Se va? ¿Dónde se va? ¿Qué me compro? No me puedo comprar nada. Va, por favor. Si ganamos este, tenemos ya pie y medio de ascenso directo, ¿eh? De ascenso. Podemos jugar playoffs si caemos del ascenso directo. Que yo creo que tendríamos que perder ya prácticamente todos los partidos para no ascender de forma directa, ¿eh? No lo sé. Yo no soy científico, no soy matemático. He estudiado lengua. Si no me crees, pregunta a tu prima. Pero yo creo que ya está hecho, ¿eh? No sé si de forma matemática, pero bueno. Quedarse fuera es muy complicado. Si no es de forma directa, vamos a playoffs. Y en playoffs vamos a reventar igualmente. Buah, y a correr como un enfermo ahora, claro. Claro. Toma, Langstaff. ¡Ay, Langstaff, tío! ¡Ay, Langstaff! Que estamos creando un Leicester, chicos. Estamos creando un Leicester. Al final todos los jugadores van a ser buenos. Otra asistencia más. ¿En el medio estos dos entraron a la pelota o no? Y voy a hacer así. ¡Pues no! ¡También va al palo! ¡También va al palo! Pita el descanso. En cuanto la toque yo, pita el descanso. Es que es matemático, ¿eh? Estoy. Como un auténtico monstruo. ¿Para dónde el portero? Yatita, te estoy buscando. De ti depende que no vayamos ya, Yata. ¡Buf! ¡Está roto este tío! ¡Este tío está roto de cabeza! ¡Vaya cabeza tiene este perro, eh! Ya está, tenemos jugada ensayada. Nos vamos y me voy a hinchar asistencias con este man de cabeza. Entrenamos. ¡Boh! Mira eso. Mira eso. 43 jugados. Le sacamos 2 jugados a los otros. Sacamos 2 jugados prácticamente a todos los de arriba. 87 puntos, eh. Y de calendario solo quedan estos 3. Solo quedan estos 3. Simulamos, me la juego. Esto es lo que os decía. Esto es lo que os decía, que hay que pelearlo hasta el final. 2 partidos para terminar la temporada. Tenemos que ganar este, ¿eh? Tenemos que ganar este. Si ganamos este, hemos ascendido. No hay más. Vamos a hacerlo. Chicos, vamos a hacerlo, por favor. Vamos a hacerlo. ¡Ya está! Este tío es increíble, macho. Es el mejor delantero de la historia del fútbol. Es un absoluto demente del gol. La cobra que te pica y te mata. Yata, para mí, el mejor delantero de la historia. Quiero meter un último golazo. Quiero meter un último golazo, banda. Chicos, estamos en Championship. Estamos en Championship. Déjense ya de cálculos. Estamos. El Playmouth este no es el que iba primero. Vamos a simular hasta el final. 1-3. Metió también Langstaff. El primero. Ahí estaba. Banda, solo queda un partido y ya hemos ascendido de forma directa. Bienvenidos a Segunda División. Este no lo voy a jugar. Me merezco un descanso. Me lo merezco. Entrenamos y rumbo a Segunda División. Ascenso conseguido. Ascenso conseguido. Vamos a ascenso por año, ¿eh? Y directos los dos. Nos queda otro ascenso más para hacer historia. El de la Championship. El que nos va a meter en la Premier League. Y se viene el Player of the Season. He quedado máximo goleador. He quedado máximo asistente. Sam Gallingham, Player of the Season de tercera división. Y me lo da Rivaldo, tío. Un delantero que fue icónico. Si no lo conocen a Rivaldo, pues la verdad es que no sé qué hacen con sus vidas. Pero bueno, ahí está nuestro entrenador. Aquí está un manín que no conozco. Y Sam Gallingham, ahora sí que sí, haciendo absoluta historia. Jugador de culto que lleva 2 ascensos consecutivos siendo el mejor de su plantilla. Y para mí el mejor del mundo. Y ganador de la bota de oro. Somos bota de oro, gente. ¿Os acordáis de lo que os conté de los puntos dinámicos que daban en otros FIFAs en el episodio anterior? Pues cuando ganabas la bota de oro también desbloqueabas como la hostia de puntos. De, yo qué sé, rollo, te daban ya muchísima más finalización, muchísimo más disparo. O sea, molaba mucho más, tío. Molaba mucho más el sistema de puntos que este. Viene a por nosotros el Vizela y el Regensburg. Y esta basura de equipos. Va, vamos a terminar la temporada ya. Y me parece de absoluta coña que tienes aquí al ganador de la bota de oro comiendo mierda en tercera división y ni un grande se fija en ti. Eso sirve muy bien para conocer también cómo funciona el mercado de FC, porque realmente si estás en categorías inferiores, nunca te va a llamar un grande. En categorías tan bajas como estas, ¿eh? Nunca te va a llamar un grande. Teniendo 86 de media, jugando en la selección. Te llaman antes la selección que ya no te digo un gigante de la Premier, un gigante de la Liga. Te digo yo que sé, tío, un Everton, un Newcastle, algo así que digas tú, bueno, pues un equipo de mitad de tabla para arriba, que va a luchar por Europa, que va a luchar por llegar lejos. Nada, de nada, de nada. No nos llama ni el último de la Premier, ¿eh? Es acojonante. Embajador de Bits otra vez, pues venga, pa'lante. Y campaña de diversidad expirado, pues expiré. Se termina la temporada y recomendaciones. Nos viene el Saint-Étienne, el Rapid, el Vizela, bueno, pues todos los que hemos visto antes que nos van a dar igual. ¿Por qué? Porque nosotros somos One Club Man, nos quedamos en el club. Y próximamente la nueva temporada en Championship
Y este año voy a intentar que sea más complicado porque quiero ganar la FA Cup. Y ahora sí que sí comienza el verdadero desafío, porque ya estamos jugando contra equipos que nos van a reventar por todos lados, tío. Nosotros seguimos siendo igual de malos, seguimos teniendo a los mismos jugadores, nuestro equipo no ficha. Pero claro, es que aquí viene un Blackburn, Bolton, Bristol City, el Everton que está en segunda, el Luton que tiene también la hostia de gente, el Middlesbrough que es el Boro, el Norwich, Notts County que somos nosotros, Portsmouth, Queen Park Rangers, Southampton que ha descendido el Southampton, Swansea, Watford. Bueno, esto va a ser ya una absoluta locura. Chicos, ahora empieza el verdadero desafío.